Ok, voy entonces a trabajar con la asistencia. Voy con la asistencia. Tenemos por aquí a Cesarín. Presente, maestro. Presente. Cesarín. Ok. Vamos a Eliani. Presente. Franklin. Presente, señor. Ismael. Presente. Maitel. Presente. Ramona. Presente. Mayra. Mayra Berenice Volquez. Ella está intentando entrar, tiene problemas con el internet. Ajá. Así dígale es. Que intente. Sí, ella está en eso. Tenemos por aquí a Natalie, que no asistió a la clase pasada. Natalie. ¿Dónde anda Natalie? Tampoco viene hoy. Tenemos a Joelín Segura. Joelín Segura, que tiene dos ausencias en los dos primeros encuentros. Solo asistió al pasado y no lo veo conectándose. Tengo a Yumer. Aquí presente, profe. Y Chila. Aquí presente, maestro. Bien. Childa o Ramona, esa es la que tiene el proyecto del hotel y la cosa de las cabañitas. Mayra Berenice, maestro, es que tiene el proyecto. Ah, ya, Mayra Berenice, ya. Natalie se acaba de conectar. Natalie. Natalie. Presente, profesor. Presente, usted. ¿Por qué no asistió a la clase pasada, Natalie? Claro, profe, que yo asistí. Usted no está presente. Maestro, claro. Lo que pasó es que usted puso la lista al principio y ella no había podido entrar, por eso se quedó ausente. Lo mismo había pasado con Mayra, pero vi que usted la arregló. Pero ella estuvo. Claro, profesor, yo hice el trabajo que usted hizo de la semana 3. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a confirmar eso. Entonces, el amigo Joelín está en la cuerda floja. Está en la cuerda floja. Bien, entonces, por favor, vamos a ver. ¿Ya descargaron lo que le envié? Sí, maestro. Ok, eso es un caso, unos mandatos de un caso práctico relacionado con el costo de producción y venta, relacionado con la Toyota en este caso. Y ahí le da toda la información para elaborarlo. Entonces, le da gasto de administración y gasto de ventas por 2.500.000 en total. Un inventario final de productos terminados de 600.000. Producto inicial de 500.000. Le da productos en proceso, iniciar y final, costos indirectos de fabricación, materia prima y la labor directa. En los requerimientos, ¿qué nos piden ahí, por favor? ¿Qué nos piden?
elaborar un estado de costo de producción y ventas. Ok, bien. Entonces, miren aquí, miren la información del estado de costo de producción. Buenas, profe, acabo de entrar, el internet está difícil. Entré como Villas del Mar porque no me dejó entrar con otro nombre. Sí, ya yo la vi ya. Profe, usted me dijo así el otro día y me puso ausente. No, lo que pasa es que si yo paso el listado y ustedes no están. Sí, pero tú sabes que hubo una dificultad ahora y que no fue por... Hubo una dificultad, entonces para yo saber que estoy presente. No, ya yo le puse presente, claro, y usted tiene su presente de la, de la clase pasada. Sí, sí, me lo arregló, sí, es cierto. Gracias, profe. Ya, continúa, sí. Disculpe la interrupción. No hay problema, ok. Entonces, por favor, miren. El estado de costo de producción y venta es esta estructura que ustedes ven aquí. Materia prima, labor directa. Recuerden que la sumatoria de esos dos componentes, del 1 y el 2, me da el costo primo. La sumatoria de los dos es igual a costo primo. Vamos por parte. Búsquenme el valor de la materia prima ahí. ¿Cuál es? 3 millones. 3 millones. Exactamente. El labor directa. 2 millones. Entonces, el costo primo son 5 millones, ¿verdad? 5 millones. Ok. ¿Cuántos son los costos indirectos de fabricación? 2.800.000. Tengo un costo del periodo, ¿verdad? El costo del periodo, entonces, de 7.800.000. Me dice a mí que como ya usted incurrió en un costo de producción para ese proceso, también tengo que agregarle el inventario inicial que vino en proceso. ¿De quién el inventario inicial? Oh, yo estoy trabajando en este caso con Junio. Se supone que fue el inicial de lo que quedó el 31 de mayo. Cuando cerró mayo quedó un inventario de algo que estaba en proceso todavía. Entonces aquí me pide que tengo que agregárselo también al costo de producción. ¿Cuánto es? Ese sería inventario un millón. ¿Un millón? Un millón. Entonces tengo el costo de producción acumulado. El costo de producción acumulado son 8.800.000. Ajá. Porque yo agregué a la producción ahora en este periodo 7.800.000, pero vengo con 1.000.000 del inicial, cuando cerró el mes anterior. Entonces son 8.800.000. A eso, como va a cerrar el mes de junio, y es junio que yo estoy elaborando el costo de producción, tengo que saber, como lo hice en mayo, determinar cuál fue el inventario final de producto en proceso. ¿Qué quedó? 2.000.000. Entonces, el costo de producción terminal en sí son 6.800.000. Porque son los 8 millones acumulados menos lo que me quedó, es lo real, lo que se terminó. Hay un inventario también de producto terminado. Fíjense que ya esto es producto terminado, la producción que terminó. Pero al igual que en el cierre de mayo, me quedó producto en proceso que no estaba listo, pero también quedó producto que estaban listos para la venta. Son dos cosas diferentes. En producción, en proceso, y el que quedó terminado para ser disponible, pero que no se vendió. Por eso me dice que tengo que agregárselo aquí. ¿Cuánto es? 500.000. Entonces son, el costo de producción disponible para vender son 7.300.000. Lo que terminé ahora en junio, más lo que vino de inicial del mes anterior.
pero también al cerrar junio me va a quedar un producto terminado listo para vender que no se vendió. ¿Cuánto es? 600,000. Entonces, el costo de producción de lo que fue la parte terminada y vendida fue de 7,900,000. Ahora me están pidiendo los costos de distribución, que es la de administración y la de venta. ¿Cuánto fue la de venta? 1,000,000. La de venta, profe. Esa administración es 1,500,000. 1,500,000 y la de ventas 1,000,000. Entonces, mírenlo ahí. La de distribución, la sumatoria de estos dos, es el gasto de distribución, que son 2,500,000. Por lo tanto, el costo de distribución o el costo de venta, de producción y venta, el costo total, son 10,400,000. 10,400,000. Yo lo hice así, lo único que no saqué fue la materia prima, lo de la cosa prima, eso fue lo único, profe. Lo hice directo, el costo de producción, no hice lo del... Sí, sí. Entonces, mi pregunta, ¿cuáles de esos datos que están ahí, como yo estoy terminando junio, cuáles de esos datos voy a tomar en consideración para el mes de julio, para el próximo mes? ¿Cuáles de eso? Vamos a ver, ¿dónde anda Childa, Yumer, Ramona? Por aquí estamos, maestro. Estoy por aquí, maestro. Profe, estoy por aquí. Vamos a ver, no lo siento, Franklin, ¿qué pasa? ¿Estás durmiendo, Franklin? Estamos por aquí, profe, estamos por aquí. Sí, estoy preguntando, por favor, para el mes de julio, porque ya yo hice el costo de producción y venta, le vamos a dar un repaso de nuevo. El costo primo es la sumatoria de materia prima y la labor directa. Los dos elementos primero, el 1 y el 2. Cuando le agrego el 3, me da entonces el costo del periodo. Cuando le agrego el inventario inicial del producto en proceso, me da el costo acumulado. Cuando yo le quito el producto en proceso que quedó al cierre de junio, me da la producción terminada. Pero también de mayo, del 31 de mayo, quedó inventario terminado que no se vendió. Tengo que agregárselo también al mes de junio. Eso me da un costo disponible de producción. Si le quito el inventario inicial, porque cerré el mes, hice un levantamiento y me di cuenta que me quedó 600,000. Entonces, el inventario final, hago una corrección aquí, por favor. Aquí es menos. La producción es 6,700,000. Y el costo de distribución, que son gasto administrativo y de venta, me da entonces 2,500,000 para un total de 9,200,000. Ahora yo le estoy preguntando, para el próximo mes de julio, que yo voy a elaborarle también el estado de costo de producción y venta a la empresa, ¿cuáles datos de eso que están ahí voy a considerarlo allá? Profesor, en sí. Julio va a considerar el inventario final de productos en procesos correspondiente al mes de junio. Ese que está ahí, exacto, ¿verdad? Sí, señor. Ese que está ahí, que cuando usted esté en el estado allá, lo va a agregar aquí como inicial. Exacto. ¿Qué más? Quiero otra persona que no sea tú, Childa.
Profe, también el inventario final de productos terminados. Maitel, inventario. Ajá. Final de productos terminados. Exactamente. Que allá se va a convertir como inicial. Lo que es final de uno es inicial de otro. Seguimos. ¿Alguien más, por favor? ¿Dónde anda Eliani, Franklin, Cesarín, Yumer? Profe, ¿por aquí andas? Internet está pésimo hoy. Bueno, continuamos, por favor. La misma persona, entonces, ¿qué sigue, por favor? Más nada, los datos que yo voy a tomar para el mes que viene, para julio, son eso lo que está resaltado. Me quedó producto en proceso y me quedó también un inventario final. Ambos lo tengo que tomar cuando yo vaya a elaborar el estado de costo de producción y ventas del mes de julio. Ok. Entonces, mi pregunta es sobre la práctica que yo le asigné referente a la semana 4, al último encuentro. ¿Qué tal le fue, por favor? Le pregunto esto porque todavía yo no la he evaluado. Yo la voy a evaluar más tarde o mañana. Profe, a mí... Solo una persona me la hizo llegar en privado, dígame. A mí me fue bien. Tuve que buscar una ayuda y tuve que ver unos cuantos tutoriales. Lo único que no hice fue el costo primo. Ah, ya. Porque todo lo hice como tal. Excelente. Bien, entonces... Miren, para cerrar ya ese punto ahí, por favor, yo le voy a agregar, ténganlo pendiente mañana temprano, yo le voy a agregar para convalidar unos puntos que tengo aquí, una práctica relacionada con el costo de producción y venta. Algo simple para que me lo envíen antes del martes, por favor. Yo lo voy a agregar porque tengo que entregar ya de una vez las evidencias y los reportes a la universidad antes del miércoles. Entonces, yo le voy a agregar mañana, por favor, vuelvo y reitero, una práctica relacionada con este punto que vimos para que lo practiquen, lo ejerciten. Bien. Vamos a ver entonces. Ajá. Dígame, Ismael. La práctica final cerró ayer. Yo la voy a habilitar, tranquilo. Yo la voy a habilitar. Profe, y haga el favor. Profe, el video de ahora. Usted lo sube al grupo ahí. Ah, no hay problema. Ok, chévere. Vamos con las conclusiones, por favor. Vamos a cerrar ya. Quiero conclusiones de ustedes. ¿Qué tal le pareció la asignatura? ¿Qué aprendieron? ¿Qué conocieron? Profe, excelente. Bien explicado, bien expresado, sin duda alguna, y todo bien. Al menos esta parte uno lo puede poner en práctica. Las personas que tenemos negocios pequeños o grandes lo podemos ir poniendo en práctica. Y gracias por su tiempo, gracias por su comprensión. Excelente profesor. Le doy un 10. Gracias, Eliani. Yo me mato por aquí, profe. Dele, bueno, profe, primero agradecerle a usted y felicitarlo por su forma de cómo impartir su docencia. Muy buena, no es una clase cansona. Me sirvió de mucho o nos sirve de mucho a nosotros los estudiantes de contabilidad esta materia y más la forma de cómo usted explica su contenido.
Yo le saqué, aunque con una dudita, pero eso con tutoriales y viendo los videos que usted nos deja en el grupo, nosotros abastecemos eso. Nada, excelente maestro, no hay quejas. Y de calificación, como dijo Eliane, yo le doy un 10 de 10. Mayra, de este lado, dígalo, Mayra. Me habían dicho un grupo anterior que usted tenía, que usted explicaba su materia muy bien, y como dicen, un lenguaje ya no emplazanado. Este profesor era un duro en esa materia. Entonces, sabe, quiero decirle que sí, que así es, que es excelente, muy buena explicación. Como dijo Yumi, no es canción, nos explica las cosas bien, y si hay alguna duda, usted vuelve y lo explica. Una muestra de eso fue la semana pasada, que tuvimos una discusión, ¿verdad?, con una confusión sobre los costos, y usted nos explicaba lo del carro de lado una y mil veces, hasta que, bueno, pudimos entender esa parte, y me encantó su materia. Ok, gracias, Mayra. Continuamos. Ok, profe. Maestro. Excelente, excelente, profe, usted en su materia. Usted tiene un buen manejo, un buen léxico. O sea, que su clase se entiende. Y de mi parte tiene un 10 de 10. Ok, bien. Continuamos con Ramona. Ramona. Ok, maestro. Bueno, de primera vez que doy una materia con usted. De verdad, estoy encantada. Muchas gracias por su explicación. Todo muy entendible. De verdad, es muy agradecida. Muchas gracias, maestro. Ok, gracias a ti, Ramona. Bien, por favor, si no hay más conclusiones con el cierre de esta asignatura de contabilidad de costo 1, entonces les recuerdo que mañana le voy a colgar una pequeña práctica relacionada con esto para completar unos puntos ahí, para que la cuelguen antes del martes, y decirle a la persona que conocen, al compañero Joelín, por favor, trate de reportarse, porque realmente él tiene una situación un poco delicada. Solamente asistió a 3 encuentros de 4. Ahí está el reporte. Tiene 4 inasistencias. A veces no basta con que suban práctica, que hagan los trabajos que uno le asigna a la plataforma. La interacción, la participación es vital, olvídese. A veces uno como maestro, si tiene que desechar a veces cualquier tipo de material por una presentación y una participación, hay que hacerlo. A veces la participación vale más que todos los materiales que usted pueda buscar, copiar y subir. Olvídese. Entonces, no sé si... Profe. Algo. Dale, Mayra. Sí, aprovecho la ocasión para pedirle que, por favor, extienda, aunque sea 2 horas, la práctica de la semana 3. Porque anoche fue que me percaté de que estaba... Y nada, profe, darle las gracias por su paciencia con nosotros y por ser tan entendible. De verdad lo consideramos como un maestro excelente. Gracias por todo. Ok, bien, Maitel. Bueno, entonces, si no hay más nada, vuelvo y le reitero. Mañana yo le voy a colgar el tema de habilitarle las semanas, inclusivamente las 3. Yo lo hago mañana, por favor, me lo acuerdan en el grupo. Y por último, debo decirles que este video que estamos grabando, no puedo subirlo al grupo porque no me lo permite por el tamaño, ni la plataforma tampoco. Yo tengo el canal mío, búsquenlo en el canal, por favor, que yo se lo voy a colgar para que ustedes en el canal lo descarguen. Entonces, maestro, sí, en ese sentido dejé sus datos del canal, supongo que es de YouTube, entonces sí, para que nosotros podamos ir y visitarlo y darnos cuenta entonces de lo que, o sea, y recibir lo que queremos desde ahí. También no me quiero quedar, yo sé que yo participo otro domingo y concluyo, pero sí, al igual que los compañeros, reiterarle que el contenido de su asignatura, además de ser entendible y
tenemos la facilidad con usted de poder preguntarle cualquier inquietud y ver la disponibilidad que usted siempre manifiesta para dejarnos claros. Entonces, muchas gracias. Y al igual que los compañeros, lo calificamos como un excelente maestro. Pase buenas tardes. Igualmente, Childa, ya ustedes saben. Bueno, una vez más me reitero, nos vemos en la próxima. Espero verle pronto en otra asignatura de este programa de Educateva. Así que cuídense mucho y tengan un feliz resto del día. Bye. Gracias, bueno, profe. Igual. Bye, bye. Bye, profe. Bye. Thank you.